Bienvenidas. Bueno, pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes este maquillaje en tonos verdes. Es un maquillaje muy, muy fácil. La verdad es que el protagonista de este maquillaje es este pigmento. Así que, pues bueno, es súper, súper fácil. Y si tú no cuentas con algún pigmento en este tono, pues puedes utilizar alguna sombra que sea de un verde muy, muy intenso. Traigo es este de la marca Organics y es el tono Taupe. La verdad que es un color muy, muy bonito. Es un tono color nude y a mí me gusta bastante. Bueno, manitas, ya saben que les comparto este video con mucho cariño. Recuerden que ustedes pueden modificar lo que no les guste y pueden adaptarlo a pues sus gustos. Es simplemente una idea que yo les doy, así que espero que les guste mucho, que lo puedan aplicar y no olviden seguirme por favor por mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram y también estoy creando un grupo de Facebook para que por ahí compartamos cositas de belleza. Aquí abajito les dejo la información para que si gustan pues pasen y también nos miramos por allá. Bueno, manitas, nos vemos hasta pronto, que Dios las bendiga y los bendiga. Y bueno, manitas, yo voy a aplicar esta prebase de la marca Essence y posteriormente voy a estar aplicando este corrector blanco de la marca Verónica Conti para intensificar los colores. Estoy utilizando esta paleta que es una paleta china, dice Naked 5 y viene de esta forma. Voy a estar utilizando este color verde, lo voy a estar aplicando por la cuenca del párpado. A continuación estoy aplicando este tono verde de la paleta Elsa y pues lo voy a estar aplicando también en la cuenca, lo voy a estar subiendo un poquito más. Tú decides qué tan intenso lo quieres y qué tan arriba subes el color. Yo tengo mi párpado caído, así es que por eso es que lo subo un poquito más hacia pues el arco de la ceja, pero bueno, tú decides la intensidad. A continuación voy a estar aplicando este pigmento verde de la marca Arte Sirio. Viene muy padre, la verdad es que adquirí como cuatro pigmentos en diferentes tonos y estoy encantada. Esta marca casi no la encuentro y me es muy difícil. Ya no he visto estos pigmentos y estoy arrepentida de no haber agarrado más, aunque sean de los mismos colores, porque la verdad están muy intensos, muy bonitos. Yo los estoy aplicando con esta como esponjita, pero sinceramente me gustó más aplicarlo con el dedo. Se pega más rápido y queda un color más intenso.
Estoy aplicando un poco de iluminador color dorado y por la parte de abajo voy a estar aplicando un poquito de sombra verde. En la parte del lagrimal voy a poner un poquito de sombra amarilla, pero ya sabes que tú decides qué es lo que te gusta o no te gusta del maquillaje y puedes modificarlo. Al final te estoy dejando una imagen para que tú mires cómo se ve en ojos color negro y en los ojos pues con estos como con los pupilentes como color verdecito, así que pues bueno, te lo dejo nada más para que pues tú veas cómo se miran estos colores. Nos vemos hasta pronto, que Dios las bendiga.